amiguitos, sean bienvenidos a Exprésate, el programa de los niños de la Pasivol Televisión. Hoy estoy en compañía de Samuel y Jimena. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes después de tanto tiempo. Y Jimé, ¿tú cómo estás? Bien, un poco nerviosa. ¿Por qué? ¿Por estar otra vez de presentadora? Sí. Ah, tranquila, esos nervios se quitan. Bueno. ¿Y cómo iniciaron este segundo semestre? Ah, pues, no, yo quiero que sea octubre y diciembre para otra de las vacaciones. Yo empecé bien, pero me fue relajando y ya llegaron las evaluaciones y ay. ¿Y tú cómo estás? Pues ya estoy feliz, contenta de estar otra vez con los compañeros. Bueno, ahora sí los invito para que no se despeguen de sus televisores porque aquí empieza ¡Exprésate! Comenzamos el programa con la sección de Cultivarte, donde la profe Claudia nos enseñará a hacer una bonita manualidad. Pero chicas, ¿ustedes qué opinan de las manualidades? Pues a mí me va muy bien, me salen más o menos bien y me gusta hacerlas porque son muy bonitas. ¿Y Seth? Pues a mí me gustan las manualidades, pero que otro las haga porque la verdad a mí me quedan horribles. Pues a mí la verdad, no. Yo no soy tan interesado en las manualidades, pero aún así la profe Claudia de Cultivarte nos va a enseñar a hacer un bonito elefante de papel. Así que chicas, ¿qué les parece si vamos? Como cada semana desde aquí, desde la Ludoteca de Cultivarte, buscamos navegando en las redes propuestas diferentes para que ustedes desde sus casas puedan realizar con nosotros aquí a través de Exprésate en el canal 4 de Apacibol Televisión y desarrollen todo ese potencial creativo que tienen y además puedan divertirse y compartir con sus amigos y con su familia. Hoy vamos a tener un invitado especial. Es un animal que vive en África, sobre todo lo podemos encontrar en África y produce un sonido al que se le denomina trombar. Este animal es el elefante. Nuestros materiales son muy, 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 muy sencillos de conseguir. Pegamento, tijeras, una hoja de bloc iris del color que ustedes prefieran. También pueden utilizar hojas blancas si no tienen hojas de color. Lo importante es que desarrollemos la actividad. Y por último vamos a utilizar un pedacito de papel blanco para realizar los ojos. Importante. Nuestro elemento invitado, el pitillo, ojalá reciclado, no utilicemos pitillos nuevos, un pitillo que ya esté usadito, lo lavamos y trabajamos con él. Manos a la obra, chicos. Iniciamos sacando un cuadrado de nuestra hoja de bloc. Ya saben que para hacerlo vamos a juntar una de las orillas horizontales con una de las verticales, es decir, esta la vamos a juntar con esta, cuidando que la punta nos quede muy bien definida. Recortamos. Este pedazo lo reservamos porque vamos a utilizarlo más tarde. Y ahora recortamos por aquí. Tenemos dos triángulos y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a doblar aquí de esta manera. Un pedacito no tiene que ser muy grande. Y voy a mirar, a tomar la misma medida para doblar el otro triángulo exactamente de la misma manera. Nos debe quedar más o menos de la medida del pedazo que nos sobró a este, que está muy ancho. Vamos a recortarle un pedacito porque vamos a utilizarlo así vertical. Vamos a enroscar el papel, a enrollarlo. Para eso utilizamos la parte de arriba de las tijeras y nuestro dedo. Ponemos la tijera debajo del papel, el dedo encima y vamos pasando suavemente. Miren que él se va enrollando hasta que se enrolle tanto como queremos. En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a ensamblar las piezas. Tenemos un pitillo, que les dije que iba a ser nuestro elemento invitado del día de hoy. Este pitillo lo vamos a cortar de forma que nos salga más o menos 2 o 3 centímetros aquí y 2 o 3 centímetros a este lado. Cortamos y pegamos de la siguiente manera. Calculamos que nos quede en el centro. Recuerden que debe haber pitillo tanto para el lado de allá como para el de acá. Y luego, sobre esta parte, vamos a poner ese pedazo de papel que acabamos de enrollar. Más pegamento.
esa parte enrollada debe quedar hacia abajo, no hacia arriba, porque si no, no nos va a funcionar lo que queremos lograr con el piticho. Pegamos aquí. Y ahora por encima de este vamos a pegar el otro triángulo. Este triángulo debe quedarnos con el pedacito que doblamos así hacia adentro. No de esta forma, sino así para que no se vea. Y juntamos que nos queden... muy bien una encima de la otra. Ya les conté que estábamos haciendo un elefante, ¿cierto? Un elefante tiene varios detalles que no podemos olvidar. Primero, importantísimo, los ojos. Los ojos los sacamos con un pedazo de papel blanco, ¿cierto? Que doblamos para sacar dos óvalos grandes. Recuerden que yo lo hago a pulso, pero ustedes pueden primero trazarlo con un lápiz si les es más fácil. Tenemos nuestros dos ojos y esos otros dos detalles que les mencionaba, que son un par de colmillos. Vamos a hacerlos de la misma manera. Echamos un pedazo de papel y vamos a hacer los colmillos. Pueden hacerlos tan grandes como ustedes quieran. Recuerden que esta es una guía de la actividad, pero ustedes con su imaginación pueden cambiar todos los detalles que quieran para personalizar el trabajo. Estos colmillos los pondremos por aquí. Aún no se parece a un elefante, pero ya vamos a trabajar en los detalles. Primero pintamos la pupila y ahora vamos a pegar todos estos elementos. Para que parezca un elefante, por fin vamos a doblarle las orejas de esta manera. Miren cómo cambia inmediatamente nuestra figura. Podemos incluso recortar un poquito las puntas, poquitico, para que queden más redondeadas. A la trompa vamos a hacerle unas rayitas para que sean como las arruguitas de la trompa de un elefante. Y hemos terminado. Aquí tenemos nuestro elefante terminado, que mueve su trompa. Para eso íbamos a utilizar el pitillo. Pueden hacerlo en el tamaño que ustedes prefieran. Ya saben, son elementos que nos sirven no solamente para desarrollar nuestra creatividad, sino también para jugar con nuestros amigos, con mamá, con papá, con quien ustedes quieran. Nuevamente, como cada semana, los invito a que hagan parte de todas las actividades y la programación de Cultivarte aquí en la ludoteca, en la sala de expresión, en el aula virtual o en el aula audiovisual, donde tenemos muchas películas para ustedes súper divertidas. Toda esta programación la pueden encontrar a través de Facebook. Nos encuentran como Cultivarte Ciudad Bolívar. Ahí van encontrando cada vez la programación que vamos haciendo para todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión y continúen con Expresarte. Después de ver esta bonita manualidad, ahora vamos a la biblioteca. Samuel, Lizeth, ¿ustedes qué libros están leyendo? Yo me estaba leyendo un libro llamado El Señor de los Anillos, pero no sé, después le perdí interés y yo ni sé dónde está. Bueno, yo me estoy leyendo un libro que se llama Juventud en Éxtasis. ¿Y tú? Yo no me estoy leyendo ningún libro hasta ahora, después lo voy a leer. Ahora vamos a la biblioteca con la profesora Luce Dilma, que nos va a enseñar un bonito lugar. Hola amiguitos de Exprésate, hoy desde la Biblioteca Pública del Café les queremos dar una lectura acerca de lo que está sucediendo en nuestro país, que es la independencia de nuestra querida Colombia. La independencia de Colombia se registra en la historia un 20 de julio de 1810, un proceso histórico que permitió la emancipación
de Colombia del Imperio Español, dando fin al periodo colonial. Este proceso se libró en medio de fuertes batallas, que tenía como fin emancipar el territorio que entonces era conocido como Provincias Unidas de Nueva Granada. Dichos procesos históricos, surgidos de la lucha y el derramamiento de sangre, fueron definiendo un tipo de ciudadano y por ende de sociedad. Frente a ello, el ejercicio de la memoria es una acción obligada. La investigación, la lectura, el debate o el rescate de los recuerdos exigen indiscutiblemente darle lugar a una reflexión para dejar testimonio de un pasado que el sujeto ha padecido y que al traerlo al presente desde la voz, escritura, lectura y hasta la escucha, lo transforma en una fuente de conocimiento. Se pasa de la lamentación a la resignación, desde donde es posible pensar un porvenir, donde el pasado se mantiene en un lugar, pero aterriza en el presente para enseñarnos y a esa medida para no repetirlo. En la actualidad somos tal vez parte o testigos de otras formas más humanas de conciliar las diferencias, ya no desde la fuerza física, sino desde el poder de la palabra, que permite sentar en la misma mesa las diferencias y negociar acuerdos en pro de la vida de sociedades más humanas. Es por ello que la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar para este mes propone la lectura de obras sobre una memoria marcada por años de conflicto, de la que todos de una u otra manera hacemos parte, grafiada por los autores o los protagonistas que hallaron en la escritura un aliado para denunciar y reivindicar lo que no se puede ocultar ni mucho menos olvidar. Además de esa lectura que les acabamos de regalar, tenemos también un recomendado muy importante que se llama Mi País y sus Símbolos. Esta es la historia de, es una leyenda de Castillolandia, donde habían 100 reyes que uno murió, entonces ellos querían ocupar, tener el puesto del que había muerto. Resulta que no se pusieron de acuerdo, entonces entraron en una guerra. Entonces, esta guerra siempre disparaban todo el día y la gente no podía hablar por la pólvora, era el ruido que se escuchaba, tenían que hablar muy duro, hasta que una niña llamada Juana, de 15 años, pensó que ella podría contribuir y acabar esta guerra. Entonces ella se fue, mientras todos los 100, estos personajes dormían, ella fue y en los cañones les metió florecitas blancas de su jardín. Entonces al día, a las 8 de la mañana, cuando ya empezaron otra vez los disparos, ya eso fue muy bonito porque no se vieron pólvora ni nada, sino que se veía era unas rosas muy bonitas que parecían palomas. Inmediatamente todos bajaron, se pusieron de acuerdo, pudieron hablar y arreglaron las diferencias que tenían. Entonces, esto es una leyenda que no sabemos si fue realidad o dónde pudo haber pasado. Lo que nosotros tomamos es que sí se puede, con buenas acciones y con ese gesto de nobleza que ella les enseñó, se pudo contribuir a esta guerra que se había desatado. Entonces los invito para que se acerquen por la Biblioteca Pública del Café, donde tenemos gran variedad de historias, leyendas como esta. ¡Chao, amiguitos! Ahora entramos a la sección de La Pregunta Curiosa. Samuel, ¿para ti qué es ser adulto? Para mí ser adulto es aquel que tiene ya responsabilidades y que educa a los niños para formar el futuro del país. ¿Y para ti, Lisette, qué es ser adulto? Pues para mí ser adulto es una persona que tiene cierta madurez para tomar decisiones y pues orienta a los niños pues que están en una más pequeña. Y Jimena, ¿para ti qué es ser adulto? Pues para mí ser adulto es una responsabilidad muy grande, es trabajar muy duro, levantarse a las 6 de la mañana o 7 para venir al trabajo temprano. Es una responsabilidad muy dura, ¿cierto?
Yo vivo con mis tías, con mis primos y también vivo con mis tías, mi abuela y mi mamá. Las quiero mucho y lo que yo creo que hacen los adultos tienen trabajos muy importantes. Por ejemplo, algunos adultos tienen como trabajo cocinar, también arreglar casa. O también, por ejemplo, tienen muchas utilidades que tienen de trabajos. O también en la casa pueden ayudarnos a, por ejemplo, organizar nuestros cuartos, organizar otras cosas que tenemos que son muy importantes para nuestras familias. O también, por ejemplo, los papás son muchas personas y las mamás son personas que tienen que trabajar para conseguir el dinero para comprar las cosas, las utilidades que necesitamos en nuestros hogares. Muchas gracias. Para mí ser adulto es alguien trabajador. Para mí ser adulto es alguien que sabe gastar su dinero apropiadamente con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, con todo el mundo. Es alguien muy responsable. Para mí ser adulto es muy difícil. Me parece que es una labor muy difícil porque tienen que trabajar y tienen que saber administrar su dinero muy bien para no malgastarlo y no quedarse sin él. Hola amiguitos del CET, hoy tengo el honor de encontrarme con Susana para la entrevista de hoy. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno Susana, cuéntanos, ¿dónde vives y cuántos años tienes? Bueno, yo vivo en La Floresta, parte alta, y tengo 12 años. ¿Y te sientes cómodo viviendo allá? Sí, porque ya llevo varios años viviendo allá, así que ya me acostumbré. Ah, muy bien, ¿y tienes muchos amigos por allá con los que juegas? Pues sí, un poquitico. Qué bien. ¿Y dónde estudias? En el San José de Chitará. ¿Y cómo te has sentido este primer semestre de estudio? Pues bien, porque uno se puede expresar mucho con ellos, porque pues además ellos son muy amigables, pues los de uno, porque hay otros que no, pero sí. Ah, entonces, bueno. Sí. ¿Y cuáles son esas materias del colegio que más te gustan? Me gustan mucho ciencias naturales porque me encantan las exposiciones, eso es lo que pone la profesora, exposiciones. Exposiciones. Bueno, ¿y por qué te gustan mucho las exposiciones? Pues porque me pueden ayudar en otras partes, como aquí en el semillero de Apacibol, para memorizarme algunos papeles o lo que me toca decir. Oh, qué bien. Y cuéntanos una anécdota que te haya pasado en el colegio. Si quieres, puede ser de años anteriores. No, esa sí fue cerquita, porque mira, yo soy la representante del grupo y me encargo de abrir el salón todos los días. Entonces, el miércoles estaba normal y se me olvidaron las llaves del salón y las dejé en la casa. Entonces me fui a donde el celador y el celador me prestó las llaves, pues de allá, ¿cierto? Entonces teníamos 2 horas libres, entonces nos fuimos para la cancha y yo dejé las llaves del salón en el salón. Ay, fue pucha. Entonces tuve que llamar a mi mamá para que me trajeran las de la casa, me tuve que ir del colegio, tuve que volver y casi me la echan por allá toda esa mala gente. Estaban ya entrándose por la ventana y todo y no, hasta que yo llegara no pudimos abrir el salón. La carrera del siglo. Eso. Bueno, y Susana, en los ratos libres, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho entrenar voleibol y ir a pasear los fines de semana. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta hacer eso? Porque el voleibol me prepara para el físico, porque más grande ya me debería estar preocupando por ello. Además, también me gusta mucho porque tengo muchas amistades allá y también puedo ser buena en algo, como en un deporte. Ah, muy bien. Bueno, Susana, ahora yo te voy a decir unas palabras y tú me respondes de manera rápida con otra. ¿Está bien? Sí. Lugar. Placas. Animal. Perro. País. Colombia. Mamá. Claudia. Canción. Pop. Televisión. Bob Esponja. Papá. Ángelo. Amigos. Amigos. Amistad. Exprésate. Televisión. Bueno, muy bien. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad Bolívar? Me gusta mucho porque la gente de Ciudad Bolívar es muy acogedora y muy amigable. Uy, súper. ¿Y por qué te parece así tan acogedora y tan amigable? Porque la gente de acá es muy cordial y cuando uno va pasando por alguna parte, aún así no lo conozcan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues la llevan muy bien y no manejan tanto conflicto como en otros países. Ah, muy bien. A mí también me parece eso.
Y Susana, si fueras alcaldesa de Ciudad Bolívar, ¿qué harías por los niños jóvenes para que aprovecharan su tiempo libre? Bueno, pues yo haría, es que no sé. Piensa. Yo haría como que, no, es que ya está todo aquí, eso ya está súper cupido de todos esos. Tiene que haber una idea, tiene que haber algo por ahí metido, búsquelo. Bueno, pues podría poner, como hay gente muy talentosa aquí de encanto o en cosas musicales así, No hay tanto espacio para eso. De pronto en el San José de Citará hay una cosa de las bandas y todo eso, pero es por plata y todo eso, ¿cierto? Pero En la Casa de la Cultura es gratis. Aún así tampoco quedo muy conforme porque no queda para todos los días, no queda como un profesor bastante que sepa demasiado. Porque se debería de ser por ahí dos o tres profesores que puedan enseñarlo, así que poner más personal para las opciones que tengan los chicos así de ahora. ¿Y de dónde te surge esa idea? Pues porque mi hermana es cantante, ella le gusta mucho cantar, entonces ella no es que, vamos a mucho a la Casa de la Cultura, pero no hay mucho servicio porque algunos están muy ocupados, porque solamente hay un profesor para cada área, entonces sí. No tiene tanto espacio o muchos momentos para hacerlo. Ah, sí, tienes razón. Bueno, Susana, antes de despedirnos, envía un mensaje a los niños que están viendo en este momento, exprésate. Bueno, yo les mando muchas saludos y que por favor se cuiden, que tampoco es que esté muy segura las calles de ahora, que salgan con sus padres, que no desobedezcan a nadie y que no presten atención a los extraños. Bueno, muy bien. Gracias, Susana. Bueno, amiguitos, esta fue la entrevista de hoy. Chao. Chao. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero creo que nos fue muy bien, ¿cierto, chicas? Sí, hoy estuvo el programa muy bueno, muy divertido y me... Pero, chicas, también, ¿ustedes qué piensan del Día de la Independencia? ¿Les interesa, no les interesa? Pues la verdad yo no sé mucho y pues tampoco es que me interese mucho el tema. Pues a mí yo tampoco sé mucho, pero me gustaría saberlo. Pues a mí tampoco me interesa mucho el tema. Yo lo que sé es que nos tardamos 30 años en independizarnos, mucho tiempo. Uf, demasiado. Los invito para que nos vean el miércoles a las 6 de la tarde. Recuerden también que estamos en YouTube como Apacible en Vivo. Pero antes de que se me olvide, los vamos a dejar con este video para ilustrarnos más un poco sobre el día de la Independencia para las personas que les interesa, como a Jimena. ¡Chao! ¡Chao! Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano, hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India. Se llamaba Cristóbal Colón. Pues sí, señor, que el cuento le sonó a los reyes de España y después de 2 meses larguitos llegó, pero a las Islas Bahamas. Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos, pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América. Y ahí empezó el desfile de barcos. Unos llegaban a La Guajira, otros a Urabá y otros no llegaban. Pasaron 18 años de ires y venires y después de muchos tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí, los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del Dorado. Empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo, los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El nuevo mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos.
Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos. Y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo, invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII, y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, por medio del Acta de Independencia, firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amario Borbón, quien terminó preso en La Popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo 9 años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos con flores el 20 de julio, la independencia de Colombia, para recordar a quienes se atrevieron a soñar con la libertad y lucharon por alcanzarla.